3 empanadas. Me gusta la gente. Hola, tío, Dios mío. 3 empanadas, la edición número 7422 de 3 empanadas en un homenaje a Lucho Avilés, donde quiera que esté, esperemos en el infierno. 11:55, 13:9 la temperatura, la cortina más chota de la historia de la humanidad y el informativo más importante del mundo. Hola Clemente, hola Sebi, hola Valeria Yuasta, hola Gringo, hola el viejo puto Guillo García y todos los demás. Hola, ¿cómo Santi? Están? ¿Bien? Hola. Bien. Empezamos esta, poneme otra cortina porque me tira muy para abajo, era solo un gag. Bien, gracias. Él cuando ponía esta canción, suponía que él se consideraba una de estas personas, sí, que a uno le tienen que gustar, claro, que cuando saluda te toca la mano de fuerza y frente y la. Y el problema es ya convicciones, que es por mis convicciones no estoy en televisión de aire. El ¿no? pionero. El pionero. El pionero, convicciones. ¿Qué convicciones tiene? Y cuenta convicciones como, o sea, continúa la cuenta de indiscreciones con convicciones. Claro, entonces la iba planilla a poner, satánica. Iba con convicción. Lo leí, sí, la planilla de rating, es hermosa. La planilla satánica. Nunca vi algo con menos ritmo que Lucho leyendo una planilla de rating. Bueno, te lo juro por Dios. Rueda de Chimentos. El Kairos del padre Farinello, sí, hizo 2-3. Sí. No, pero el Kairos del padre Farinello. El Kairos del padre Farinello tenía más ritmo, sí, que ese hijo de puta leyendo una planilla. Era ahora. Todos los horarios. Yo creo. Toda la franja. Todas las comparaciones. Yo creo. Si me dejan un segundo, ensucio, pero si no me dejan hablar no lo puedo ensuciar. La cosa es así, para mí ponía me gusta la gente porque tenía un aire ibérico que le recordaba a Pedrito Rico. Bueno, ¡no! Vamos ahora sí con esto, que es lo importante, ¿eh? Por favor, no, esto es de previa de Martín Fierro, vamos a hablar de noticias súper importantes que pasaron el fin de semana. Y después vamos a hablar de Martín Fierro si hay tiempo y qué sé, sí, yo, ¿sí? Se realizará el próximo domingo la nueva entrega de los Martín Fierro, esa noticia, porque es de esa época. Y estaban contando, bueno, quiénes iban a estar vestidos. Una de ellas, Barbie Franco, ex azafata o asistente de Guido Casca, y novia Burlando, del famoso abogado Fernando Burlando, que tenía un vestido muy revelador, como vemos en la foto. Y el titular de Sensacional, ¿ves? Vemos el vestido muy revelador, ¿sí? A verlo. Bueno, es un vestido nada con, librado la imagen. Muy revelador. Bueno, de Anita Pau también era muy revelador. Bueno, 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 pero en el caso, desgraciadamente. Era revelador. No le hicieron este titular a Anita Pau, sí se le hicieron a Barbie Franco, que dice: con todos esos tajos, Barbie Franco puede ser lo único digno de ver en los Martín Fierro. No, bueno. Un beso grande de acá, ¿eh? ¿Por qué se pelearon Diego Maradona y Rocío Oliva? No. Se pregunta la noticia. ¿Por qué se amigaron seguramente ahora? ¿Y por qué se pelearon antes del mediodía? ¿No? No sé, pero no importa. Si se pelean y se vuelven a amigar cada 3 minutos. Esto parece de esas parejas que, no, nosotros si no nos peleamos no estamos bien. Bueno, maestro, qué sé yo, vayan a terapia. Zaira Nara, sobre la polémica publicidad de Wanda y Mauro, que ya no le importa a nadie, me da la impresión. Dice, está perfecta. ¿Y qué vas a decir? ¿Qué vas a decir con el que trae el pan a la casa, no? ¿Qué le vas a decir? Tienes razón, tienes razón, tienes razón, tienes razón. ¿Quiénes son los 8 famosos que irán al casamiento de Wanda Nara y Mauro Icardi? 8. Parece que consiguieron 8 nada más. Todos los demás no quieren quedar pegados con estas porongas. Los 8 famosos. Que, ¿quiénes son? Los 8 famosos son, de esta manera, los 7 famosos presentes en la fiesta contando a Zaira Nara. Sí. Pero son 7 ahora. Claro. Pues la hermana no. Ah, claro, perdón, pido disculpas, claro, es cierto. No, y su novio, el tenista Juan Pico Mónaco, pobrecito, 6. Prendido fuego. Pilar Smith. ¿Qué? Pilar Smith. La periodista Pilar Smith. Ah, okay, sí, okay. La modelo Marcela Brane. Sí. Marina Calabró. Muy bueno. Yanina y Diego Latorre. Este boludo. Paula Chávez y Pedro Alfonso. Muy bueno. Muy bueno. Muy buen nivel. Muy bueno. Muy buen nivel. Estamos muy buen contentos. Las listas, los nombres fueron adelantados por el periodista Ángel De Brito. Así que es una información de primera fuente y muy bien educada. ¿Cómo estás después de haber sido trending topic el viernes, Calorín? Y nada, me pasé el fin de semana con putas y falopas, estoy descontrolado. Bien, no me puedo perfecto. Ni mover. Se nota, se sí, nota. Sí, sí. Vamos. Vos sos día. El trending topic, me decían por la calle. Bien. Facundo Arana no para. Firmó contrato para grabar un disco. Paremos un poco. Paremos un poco. Está bien. Me parece a mí. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Ser como Joe Fernández, no? Se pelea con Joe Fernández y ahora quiere ser como Joe Fernández. Digo, perdón, algo. Perdón. Fue borrado de la continuidad. La palabra Facundo Arana no la dijo nadie ayer a la noche. Fue borrado de la continuidad lógica. No lo del mencionaron. Tiempo. Yo creo que lo mencionaron. Nadie lo mencionó. Yo creo que. No. ¿Quién? Facundo. Sí. ¿Quién lo mencionó? Facundo, sí. ¿O no, vale? Sí. Griselda Siciliani, vale, ¿quién lo mencionó? ¿Suara? No, lo nombraron. Griselda Siciliani lo nombró. Seguro, ¿eh? Vos lo que pasa. Que querés escuchar lo que querés escuchar. Vos querés, yo no quiero que haya mierda. Yo no quiero que haya mierda. Me gusta la mierda. Me gusta la mierda. Vos querés quilombo, hermano. ¿Cuándo vuelve? ¿Y sabés qué? No te lo vamos a dar. ¡Y la diarrea!
Pero te vamos a dar la cachaca. Bien. ¿Qué dijo Vicky Cipolitaki sobre el final de Brillantísima? No, no sé. No pudo articular palabra porque Carmen Barbieri. Porque Carmen Barbieri volvió a empezar con Brillantísima. No. Sí, Carmen Barbieri pasó por el programa de Marcelo Polino, por él afirma, uno de los mejores programas de televisión argentina, y habló del conflicto con Moria Casanet en Brillantísima. Y dijo, no levanto la obra porque no dejo gente sin trabajo. Tiene razón, está bien. Entonces contrató a Florencia de la B, que como dijimos el otro día, pasó a firmó con Brillantísima, pasa de ser Florencia de la B con B corta, a ser Florencia de la B con B larga. Bien, así que felicitaciones desde acá. Esperemos que sea un exitazo, no solo con jubilados. ¿De quién es el bigote con el que amenazaron a Wanda Nara? ¿De quién? Este viernes se dio la segunda parte de la gran pelea entre Fernanda Vives y Wanda Nara. ¿Se acuerdan que la había acusado de cometrabas? Coto contra Maravilla Martínez. Fernanda Vives le manda esta foto. A ver. Fuerte, como un talo Rani casi, ¿no? ¿Quién es? No sé, y dice, ¿conoces ese bigote, Wanda Icardi? Ah, cierto que no hay que hablar del pasado y hay que hablar del presente. Le está tirando un ancho, ¿eh? Parece que ese bigote sirvó en la cueva, ¿eh? No. Hay que ver qué es lo que está pasando, pero ese bigote sirvó en la cueva. Así que veremos qué es lo que termina pasando. ¿Cómo estás para la güera Salomé? Estoy casi bien porque tenemos una noticia muy linda. Estamos para la güera Salomé. Gracias. Bien. Ahí va. Vamos a dejarlo un poquito primero, ¿no? Y debajo contra Melodía. Palmas. En la oficina. A ver. En el transporte público. Hello. Me pone muy feliz esto. En el super chino. En la biblioteca. En el CONICET. En el polo tecnológico. En casa de gobierno. El fin de semana tuve un momento, una pequeña recaída con la güera Salomé. Sí. Y busqué versiones en YouTube. Hay una versión muy hermosa de la güera Salomé cantada en el programa de Mirta. Ah. Donde baila con Jorge Corona y un par más en un programa desopilante, aparentemente. Jorge Doria. Sí. Y no, era de frisarlo. Y bueno, y Mirta, que está como en un mundo de fantasía. Lo recomiendo mucho que lo busquen en YouTube. Pocho la Pantera se cortó un brazo y fue hospitalizado. No, El cantante tropical debió ser internado en observación luego de sufrir un corte en uno de sus brazos. Declaró, ni bien entró por las dudas, el juguetito no era mío. Sí, aquella vez. Tanto la pidieron en las redes que ascendieron a la morocha de pelo corto. No sé si la tiene, la morocha de pelo corto. Sí, sí, la sí. Bailarina de Tinelli. Furor, la bailarina de Tinelli, morocha de pelo corto. Tanto la pidieron en las redes que la ascendieron, esperemos que al cuarto piso, ¿no? Porque está, digamos, es un modus operandi, Marcelo. Calori está en llamas, ¿eh? ¿Es un modus operandi o no? ¿Es un modus operandi? Perfecto. Te descansa dos días, y viene con toda. La gran Icardi, Biondi confirmó que sale con la ex de Pierri. No, ahí me pierdo. Ahí, el abogado Marcelo Biondi, no va a ser viendo a Biondi, maestro, se murió hace 40 años. El abogado Marcelo Biondi confirmó que sale con Karina Rani, la ex mujer de Miguel Ángel Pierri, su ex socio. ¿Algo que ver con el Tano? No, no tengo idea. ¿No, gringo? Karina Rani, nerfo, ¿no? Karina Rani no tuvo un par de actuaciones. Puede ser. No la tengo. Tuvo una actuación espectacular en el programa de Leo Rosenbasser cuando el nenito empezó a hablar. Pero fuera de eso no recuerdo ninguna otra. Bailarina de Pasión está que trina porque se filtró un video prohibido, ¿eh? Dos. Bailarina de Pasión está que trina porque está famosa de golpe, ¿no? La bailarina de Pasión de Sábado, Florencia Bruckner, mirá qué apellido alemán, ¿no? Manifestó mediante su perfil de Twitter, pasó su preocupación y furia tras la difusión de un video íntimo donde se desnuda frente a su webcam para una pareja. No sé si vieron las capturas del video, yo la verdad que el video no lo vi. Ella es muy fina, muy fina. Claro, la pregunta es... me gusta el fondo cocina del video, ¿eh? El fondo de cocina le sube un par de, ¿no? Pero ¿el video incluye sexo o no, es solo se pone en bolas? Ella se pone en bolas. No, hay un segundo, que incluye sexo. ¿En serio? Está jodido. Sí. Estamos re lentos, Alessi. Con el novio. Estamos re lentos, Alessi. Bruckner no es como nombre de electrodoméstico. Sí, claro. Fue una góndola de los electrodomésticos, Alex Kirel. Sí, se fue a poner un, sí. David Bisbal sobre la China Suárez. El amor aparece cuando menos lo esperas. Qué lindo. Desde acá le decimos a la China Suárez que no se le quiera queda un poco. Grande la China. Que se quiera Bisbal, un poco. Te sí, pregunto. Me parece te pregunto una boca de urna. No sé, está con criatura, ¿no? Ella bajó un poco el escalafón. No, la China pero... es un número uno, Santiago. Pero tuvo criatura. Pero. Tuvo criatura. Bisbal. La China. Estamos hablando de un top 3. Estamos hablando de. Bisbal, maestro, sos rulo. ¿De qué no, te bueno, a Wilson? Por eso.
Boludo, se está culeando a Wilkins. La China, respetalo, Wilkins. No, pero quiero decir, es un horror. Es un primer nivel. ¿Cómo se llamaba el otro pelotudo que cantaba? No me acuerdo. Buscate, Guillo, de Wilkins. Sopa de caracol. ¡Tenés Wilkins! ¿Tenés Wilkins para poner acá en la...? Bien. Buscate ahí sopa de caracol en YouTube, sí, para... Porque si no, no se entiende de qué estamos hablando, sí, cuando hablamos de Wilkins. Tenemos, ¿no?, dos más. Si quieres, seguimos abriendo. ¿Cómo quieren ustedes? No, sí, seguí abriendo. ¿Qué une, pregunta Primicia ya, qué une a Martín Bossi con la cantante española Carmen Flores? A ver, ¿qué? Son hinchas ambos de Los Ángeles. Primero, no creo que haya lubricación en este caso. Deben por otro me parece a mí, no, no sé, no quiero. No, ¿qué? Tranquilo. Digamos, una señora grande. No hay lubricación posible. Es como cogerse una maceta. Avanza con basta. Arranca con el motor y termina el rayo. La pasita folclórica fue el espectáculo del humorista en el Teatro Astral. Y luego subió a los camarines para hacerle... ¿Qué? Una jugosa propuesta. Bueno. Enterate los detalles. Bueno, me chupa huevo. Bueno. Oye, ¿quieres ir a comer a Fechoría? Sí. Sigue abierto el lugar ese de Edelweiss. ¿Cómo se llama? Sí, oye, abierto, fuimos con Pinti. ¿Quieres ir a Pipo? ¿Quieres un parisien? ¿Es sopa de caracol o vamos a...? No, deja con Wilkins. ¿No? Tenemos la última noticia, es una noticia fuerte. Ahí va, me gusta de fondo para esta noticia. Palma. Los boludos hacen pan. Viste que Guatemala y Consul es que buena sopa, ¿no? Sí. What a very good soup. Con la cadera muévela. Nazarena Vélez se mostró quebrada en el ciclo de Mirta Legrand. Bueno. La productora teatral. La productora teatral reapareció en pantalla chica para contar el duro momento que está atravesando tras la muerte de Fabián Rodríguez. ¿La mesa, ¿no?, estaba compuesta de qué manera? La, Santiago, mesa estaba compuesta por Nazarena Vélez. Sí. Pará, déjame que las estoy haciendo en orden. Al lado de Nazarena estaba Muscari, enfrente de Nazarena estaba Carrió. Sí. La otra punta estaba Santiago del Moro. Y entre Santiago del Moro y Carrió estaba Leo Dan, que no metió una palabra en todo el almuerzo. Qué pena, ¿eh? Es cierto. Yo que creo que en un momento estaba durmiendo. Es cierto que hay un momento donde Carrió dice: no sabía quién era el muchacho, ¿pueden volver a poner la foto? ¿De quién habla? No, hay un momento. No. Mirta, no. ¿Posta? No. Para. Mirta, yo sé que sabía todo lo que le estaba preguntando, ¿sí? Pero fingió una boluda al aire, que fue una cosa hermosa, porque la hizo hacer el minuto a minuto. ¿Cómo fue lo que pasó? Le hizo contar el minuto a minuto de... ¿Cuándo te enterás de esto? No. Ah, ¿y ese vuelo de vuelta cómo fue? No se las preguntó. O sea, era como... Era de un nivel de hijaputés que realmente merece que todo esto se le pregunte al quien sea que quede de la familia de Mirta el día que se muera. Verdad. Que no va a pasar nunca, ¿no? No. Mirta hacía todas estas preguntas con la tranquilidad que iba a enterrar a toda la mesa, ¿no? Así que bueno, felicitaciones de acá, Mirta. Y felicitaciones a Nazarena, que tardó mucho. Almuerzan con Mundra hoy. A jugar por su carrera. Cenando tardó mucho en ir a llorar a la tele. Así que desde acá, esto ya abre una puerta donde Nazarena deja de llorar en Twitter y empieza a llorar en la tele todos los putos días de la vida. Che, así que, gracias. Tengo algo para decir, sé que es radio, ¿eh? Sí. Pero, a ver, ¿para qué la voy a abrir? Recién la cuenta de Rock and Pop, o sea, los chicos acá, Guido y Ayelen, subieron la foto... Sí. De el chino con nosotros, claro, el chino Darín con nosotros. Es una injusticia. Sí, además de que, voy a buscar la foto. Porque Sebastián De Caro cae. Sí. En el pavoroso drama de el hombre que le sacan la foto cuando está en movimiento. Entonces estamos todos en el mismo. No, vos estás con cara de. Lo vas a sacar con flash. Claro, pero porque sacaron la foto en movimiento. Si yo lo estaba abrazando. ¿De qué estás hablando? Te cagaron, De Caro. Me cagan. Te cagaron. Devuélvame la plata. Te me cagaron, tengo que afeitar. Ahora que veo, tengo barba. Es tremendo. Te cagaron, De Caro. Te están cagando. Es y la verdad que... La che, viejo, por calor, favor. ¿Qué pasó, Carolina? No, tengo Martín Fierro después. ¿Querés hacerlo todo junto o querés cortar en el medio? ¿Qué querés hacer, maestro? ¿Tenés Martín Fierro? ¿Qué querés hacer? ¿Querés poner un disquito? Podríamos poner la abuela Salomé en el medio. No, pongamos Alice in Chains. Un pequeño plus en tres empanadas, otras tres empanadas, pero Martín Fierro a partir de este momento.
Bien, cosas importantes que pasaron anoche en la entrega del Martín Fierro. Estas 6 empanadas, el segmento informativo sobre Martín Fierro, más importante de la historia de la radio. Qué bueno, Carlos. No saluda a nadie más. Farsante se quedó con el Martín Fierro de oro. Bueno, todos los ganadores de la noche, dice acá, rating cero, ¿eh? ¿Quieren revisar alguna terna en particular? ¿Qué quieren hacer? ¿Quieren hablar? ¿Quieren que hablemos de cosas? ¿Alguna que te haya gustado a vos en particular, Carlos? A mí cosas que me llamaron la atención. Por favor, cosas que me gustaron mucho. Las selfies de los famosos, dice acá, Infobae, una galería hermosa de selfies. Hubo muchas selfies de gente sacándose la selfie, creyendo que esto era el Oscar, ¿no? Sí. Y la verdad que no es el Oscar. Que ya está, ¿no? La verdad que ninguno podría actuar en ninguna película nunca. Así que, sí. Felicitaciones desde acá. Piquito fugaz entre Agustina Cherry y Calu Rivero, ¿eh? Sí, lo vimos. Que encendió los Martín Fierro. Ya no lo vimos en vivo, pero hoy es como lo que más hablan de Martín Fierro. Una de las cosas que más hablan es. Parece un poco armado, ¿no? Vamos a decir la verdad. Estaban esperando la cámara. Los labios ahora. Sí, aprovecharon el momento en el que la cámara dice pico. ¿Qué quiere decir, loco? Para, ¿qué quiere decir? ¿Qué me quisieron decir, loco? No. ¿Qué quiere decir eso? Porque me quedé mal. ¿Qué quieren decir? Hora. ¿Qué están tratando de decir? Sí. ¿Qué quieren decir? Si ven el video, van a ver el ahora. ¿Pero qué quieren decir? ¿Pero no me estás contestando lo que estoy preguntando. ¿Qué quieren decir? No te va a contestar. A mi espectador, ¿qué me están diciendo? Conmigo bueno, acá, Maradona no sigue. Eso fue lo que sucedió. Eso fue lo que sucedió porque la gente en las redes sociales... no sabía qué opinar, ¿entendés? Porque generaba como una situación donde tengo que estar a favor o en contra. Claro. Voy a quedar en Orsay. ¿Qué quiere decir? ¿Que están haciendo cualquier cosa? ¿Que la fantasía está viva? ¿Juego desquiciado? ¿Que después eso siguió en un cuarto en la 302? Opa, la ¿estoy ruta para cualquiera? ¿Está para cualquiera? No creo. ¿Está para Hashtag que está para cualquiera? No creo. Jorge Lanata subió a recibir su premio con un bidón de nafta, ¿eh? Muy buena. No era de verdad un bidón de nafta. No era de verdad un bidón de nafta, supongo que no lo hubieran dejado entrar. Qué pena que no se prendió un cigarrillo, decía un tuit muy ingenioso. Qué pena que no. Justo hoy no fumás, ¿no? Justo hoy de mala onda. Electrónico, sí. Era Gatorade, ¿no? Claro. Así que, un beso grande. Yo había prometido que si ganas 7-8 me iba a prender fuego. Le agradezco a Aptra que no, me lo haya evitado. Dijo. ¿Hay necesidad de llevar todo a ese nivel? No, porque lo más triste va a ser que va a haber informes sí. sobre esto. Y la verdad que darles de comer también es una pelotudez. Bueno, de parte de los dos lados. En ese sentido, lo de 7 Case, que ganó por el programa que tiene Vorterix, que compartía terna con Lanata y tuvo la deferencia de señalar, felicitar a sus compañeros de terna. Sí. Ningún tipo de enojo, revanchismo, nada. Alguien que ha sido bastante maltratado por Lanata, se comportó, me parece, como un caballero. Arturo Puig se llevó el premio, el Martín Fierro, la trayectoria. ¿Hay algo que no sepamos, Arturo Puig? Ok, bien. En el discurso de agradecimiento. No sé, me da para sospechar. Dijo algo muy lindo el discurso, dijo fue gracioso el discurso, estaba emocionado, casi como Fernando Bravo. Yo dije, usted seguía con Fernando Bravo, iba a hacer un papelón, no pasó finalmente, no se quebró del todo. Fue muy divertido, perdió contra el Topo Gillo y contra Marcelo Marcote. Estuvo bien. Estuvo gracioso, fue lindo. Arturo, pero me da para sospechar porque me parece que Aptra sin una historia clínica adversa no tendré una trayectoria ni en pedo. Vos, Carlos, vos tenés que guardar. Ahí está. Este es el primero que recibo en toda mi carrera. La primera vez que fui nominado fue como revelación y me ganó el Topo Gillo. Es la profesión más linda y más importante del mundo. Nuestras herramientas para trabajar son los sentimientos, una mirada, un gesto. Y los neurocirujanos en este momento. Premio Martín Fierro, seguimos. Alejandro Fantino, mejor conductor. ¿Eh? Está bien. Grande gringo. Merecidísimo. Feliz estoy por que haya ganado Alejandro. Dentro de 30 años, cuando veamos mucho que en la televisión solo se habla en vocales, probablemente recordemos este momento. Bien, Marcelo Longobardi, María Isabel Sánchez y Rolo Villar, premiados por su trabajo en radio. Cerramos, ¿no? Perdón, ¿por qué Jay Mamón no estuvo nominado? Labor humorística. Cerramos, tal. ¿No? ¿Por qué? Porque Jay Mamón estaba. ¿Pero por qué no estuvo nominado? No entiendo nada. Yo no entiendo. Cada vez que lo veía decía, y esto quiero que lo gane Jay Mamón. No solo Jay Mamón, el árabe. Digo, a ver cuándo vamos a entender Aptra, querida gente de Aptra, que probablemente tenga más de 104 años, tiene más años que el Magic Click, se den cuenta que
humor en radio no es un boludo que imita, es el otro mucho día, más, como es el árabe, por ejemplo, como es Jay Mamón y como hay un montón de gente. Así que Marcelo Longobardi y María Isabel Sánchez, un solo Jay Mamón. Me parece un capo. Trabajo en radio es el fin de todo lo conocido. Y por último, como el año pasado, Rial hace su transmisión paralela y reparte para todos en los Martín Fierro. Claro. Ojo, Jorge, ojo con los DM, ojo con los WhatsApp y ojo con lo que mandás al timeline, porque en una de esas caes en un juego desquiciado. ¿No? ¿Te gusta Jay Mamón, Calo? No me muchísimo, vuelve loco Jay muchísimo Mamón, pero me, gusta. No, me parece que es algo distinto, por lo menos. No, sí, talento, rock, frescura, por fin alguien nuevo que aparezca, no, un self-made man. Bueno, opino lo mismo que sea. ¿A vos no te gusta? No, ya opinaste vos, ya está. Bueno. ¿A vos no te gusta? No voy a hablar. Bueno. Ya estaba hablando. ¿Te gusta Jay Mamón? ¿Qué cosa? ¿Te gusta Jay Mamón? ¡Un distinto!